objetivos principales de Podesperia se centran en promover carreras STEM en niños y niñas de 8 a 11 años, sobre todo muy dirigido al perfil femenino. Otro de nuestros objetivos, sobre todo, que los niños se lo pasen bien, que conozcan la tecnología, que les despertemos las chispas para saber si ellos quieren seguir más adelante en este tipo de carreras, conocer la alta tecnología y, sobre todo, teniendo en cuenta el momento tan dulce en el que va a entrar Granada y los años que vienen con temas de inteligencia artificial o acelerador de partículas, que sean nuestros nuevos profesionales o los futuros profesionales de la provincia. Lo mejor es el aprendizaje, el poder ver cómo 11 equipos que trabajan en 11 colegios durante 3 meses trabajan en unos proyectos de robótica e inteligencia artificial y son capaces de traerse aquí un proyecto, presentarlo, que les funcione y además en todo ese camino haber aprendido no solo robótica, sino un montón de competencias transversales que nos sirven hoy en día para cualquier cosa. Y así podés tener profesionales de calidad en el futuro. Y es que está claro que las instituciones que formamos parte de iBot y que estamos colaborando, lo que estamos haciendo no es un simple ejercicio de diversión de los jóvenes, estamos haciendo una labor de formación, de inversión en futuro. Y programas como iBot, que dan respuesta a sus nuevos retos, creo que son una magnífica oportunidad para que esta juventud, que cada vez es más preparada, que tiene más tecnologías, que tiene más recursos, desde un primer momento sean capaces de ir incorporándose a ese mercado de trabajo. Pues nuestro proyecto consiste en ayudar a aprender a reciclar a los más pequeños de nuestra escuela o a los más pequeños de todo el mundo, que consiste en enseñarle a una cámara papel, plástico, cartón y él hace un sonido diciendo cartones, platichín o cubi. Y abre la tapadera para que nosotros podamos echar el papel, el cartón y eso. Es una forma de trabajar un proyecto en el aula y después dotarlo de realidad y aplicarle un sentido de lo que están haciendo a algo vinculado con la sociedad. De tal manera que experiencias como estas son vitales para darle un empuje, sobre todo a las chicas, darle un empuje de que la salida en la ciencia y la tecnología están abiertas para ellas.